Va a mover la pelota Diepse. Se mueve el balón, está en marcha Independiente y Rubio Ñu aquí en Campo Grande. Último partido para ambos en la intermedia 2023. Riveros. Riveros que conoce bien esta cancha porque mucho tiempo jugó en Independiente. De hecho, se formó en el equipo de Campo Grande. Allí está Epson. Riveros, pase por el medio. Argüello remató. ¡Gol de Rubio Ñu! Osvaldo Argüello a los 18 minutos. Remata a ras del piso y levanta el balón al techo del arco. Buen pase de Epson Riveros. Autoriza el árbitro. Viene el centro. Pelota para Diepse. Cabeceó. ¡Gol! Montiel. ¡Gol de Independiente a los 25! Con pelota quieta, buen centro de Báez. Ganó Montiel, no sé si llegó a tocar la pelota Yala. 35 de juego a 10 del final, Báez. Buena pelota para Independiente, el remate cruzado, se desvía, autogol. ¡Gol de Independiente! Blanco en su afán de salvar la acción, le pone el pecho a la situación y la manda a guardar. Estaba cerca Diepse, la acción fue de Ronaldo, de Ronald Roa. Y ya que hay una dependencia para conocer al ganador de aquella promoción al cual hacía referencia Landolfi, entre el subcampeón de la Primera B y el ganador del torneo de la UFI, el Nacional B. Ojo con Epson, va a rematar. Epson, mira el rebote, gol. ¡Gol de Rubio Ñu! Argüello y su doblete, no pudo Epson Riveros. Sí, Osvaldo Argüello empata el partido. Sobre 11 minutos, 2-2 está el encuentro. Terminó el partido, fue empate. 2 para Independiente, 2 para Rubio Ñu.